Bueno, hoy estamos con Nicolás Barrero, técnico de la reserva, en el segundo amistoso del equipo en este año. Contanos qué te dejó el partido con Lanús, el cual no pudimos hablar con vos, y lo que te dejó este amistoso con Sacachispas, que se jugó en dos tiempos con dos equipos distintos, me contabas. Sí, dos evaluaciones totalmente distintas, en la cual una interpretación fue de Superliga, más potente que vos, con otro bastante juego que está aquí, y hoy en el cual la situación repropone y también fue buenas las dos evaluaciones, tanto a nivel de los defensivos como con la luz, y hoy un sentido más que reproponer, más defensivo, la verdad. ¿Quedaste conforme con el rendimiento de hoy? Sí. Estamos trabajando hace 25 días y los niños van siguiendo. Contanos los próximos amistosos. Nos toca ahora el sábado que viene con los años. En la semana, no con Arsenal. No, finalmente. Está bien. El que está confirmado, es los Andes. ¿Tenés idea de cuándo puede comenzar alguna competencia oficial? No, todavía no tengo una fecha determinada. Bueno, contanos quiénes tienen los dos goles en el primero y en el segundo partido. El primer gol lo hace Medina. Es penal. Y suerte, lo mejor. Pero...